avui ens trobem aquí responent a aquestes denúncies d'agressió per part d'una persona que va cometre, no?, delicte de coacció, d'odi i altres intents d'evitar que un acte com el del 126 es pogués realitzar amb tranquil·litat i normalitat, que era el que nosaltres estàvem intentant fer allà. Hoy se ha empezado a celebrar el juicio. Hemos visto cómo la declaración era absolutamente incongruente, era incoherente, ha tenido contradicciones, no ha sido capaz de aportar ningún testigo, pero en su alegato de denuncia ha incorporado también a una persona que no estaba citada como denunciada. La jueza ha decidido suspender el juicio. Nosotros como acusación y como defensa solicitaremos que también se incorporen 3 denuncias más que no estaban incorporadas en este proceso y nos ha citado nuevamente para el día 24 de enero. Bueno, estamos en un momento a nivel internacional de ofensiva del imperialismo y del fascismo. Hemos visto en Brasil lo que está pasando en Perú, todas las agresiones de la OTAN. Y aquí, bueno, tenemos una extrema derecha fascista en Cataluña y en Barcelona concretamente, que, bueno, han estado acosando al cuerpo diplomático cubano del Paseo de Gracia 34 durante 3 años. Y, bueno, es importante que los amigos de la solidaridad con Cuba, de la gente progresista, la gente revolucionaria, estemos el día 24 de enero a la 1 de la tarde nuevamente apoyando los 4 encausados que podíamos haber sido cualquiera de nosotros. Es decir, vamos a desmontar esta farsa de la gusanera, este teatro, esta vergüenza. Ya hace más de 3 años que el consulado de Cuba está totalmente bueno, rodeado de gente que está acosando al cuerpo diplomático, amenazando, y tuvimos el 23 de julio la ocasión de ver cómo esta gente, en fin, intenta sabotear un acto organizado totalmente legal, y eso consistió en que vino un elemento, no diré el nombre, pero que él empezó pues a insultar políticamente bajo el comunismo, y cuando habló, cuando empezó a cantar la artista, que es transgénero, ella empezó a decir fuera maricones, y bueno, él intentaba reventar el acto, dio un cabezazo a una muchacha, cogió el megáfono para usarlo como arma contra la gente que fue a mediar con él para que se fuera, y él mismo se tiró al suelo y empezó allí a autolesionarse él. Y bueno, y ya cuando vino la policía al cabo de 15 minutos, pues bueno, él ahí empezó a señalar a 4 compañeros, entre ellos yo me encuentro como denunciado, y bueno, y él entró en la ambulancia después haciendo la V de victoria, queriendo decir ya he conseguido el show, ¿no? Entonces se ha suspendido el juicio para el 24 de enero, una nueva vista, porque él a 2 de los 4 denunciados no nos ha reconocido, pero ha incorporado a una denunciante como a supuesto agresora. Y hay otra denunciante que no se había incorporado, que no estaba en la instrucción, que se va a incluir como parte denunciante para el día 24. Él ha caído en graves contradicciones, ha dicho que lo linchamos por ser homosexual, bueno, toda una serie de sarta de mentiras que esperemos que el día 24, pues bueno, se pueda demostrar que todo era un teatro, que todo era una falsedad. Y bueno, yo solo puedo decir, abajo la gusanera fascista, viva la revolución cubana. Bueno, los amigos de la ciudad con Cuba, que estamos aquí con Defensa en Cuba, el Casal Tres Voltes Rebel, otras entidades, yo estoy el presidente del Casal de Cuba de Santa Coloma de Gramenet, soy miembro del Partido Comunista por Cataluña, os animamos a que el día 24 de enero, los que podáis, a la 1 de la tarde, estemos aquí dando apoyo a los compañeros y compañeras. Un abrazo, salud y revolución. Patria o muerte, venceremos.